¡Ey! ¿Y le encontraste a Julia? No, no, sabes que la fui a buscar al aula, pero no, no la encontré. No la encontré. Está bien. ¿Qué pasa? Nada. Ay, Elena, qué chiquilina. Haces esas caras, pareces una nena. Bueno, ¿qué te lo voy a decir. Decime. Pero júrame que no le vas a decir nada a Julia porque me mata. No, no, pará, decime. ¿Qué? Viste que ella te invitó a vos a pasear. Y después no pudo ir porque tenía clases. Sí. Bueno, para que Julia se olvide el día que está viviendo es porque tiene algo más importante en la cabeza. ¿Yo? Sí, vos, Raf, vos. Sí, 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 sí. ¿Y? Sí. Y pensé que iba a saltar en una pata, te estoy diciendo. Sí, algo. No, está bien, yo te agradezco porque yo también me ilusioné. Pero ¿sabes qué pasa? Todo el tiempo me ilusiono y voy y voy y nunca pasa ¿Pero nada. ¿Qué es lo que te hace dudar? ¿La vuelta del señor Antonio? No tiene nada que ver, Antonio. No, no tiene nada que ver, Antonio. Esto es personal. Yo estuve muy enamorado de Julia. Yo la amé mucho, sufrí mucho. No, pero no. ¿Ya no estás más enamorado? ¿Qué tal? ¿Cómo les va, doctora? Victoria. ¿Todo bien? Muy bien. Bueno, vine a hacer un prequirúrgico a tu novio. Ah, perfecto. Él la estaba esperando. Sí. Le voy a avisar. Sí. Bueno, ahora voy. ¿Hablabas de mí? ¿Perdón? ¿Te escuché? Que hablabas de una exnovia que no amabas más. ¿Era yo? No, bueno, vos sabés que fuiste muy importante para mí, pero no hablaba de vos, de la otra. No quiero ser cruel, pero... Pero sos cruel. Pero te quiero decir la verdad. Era un chiste, te lo estoy preguntando en chiste. Obviamente bueno, que no hablabas de chiste, mí. Bueno, tranquilo, no te preocupes. Bueno, después nos vemos. Dale, nos vemos. ¿Qué pasa? ¿Todo bien? ¿Yo o ninguna? ¿Pasa algo? No, todo bien.